de vuelta acá de regreso en la Quinta Vergara y parece que tras bambalinas se sigue viviendo, Rafa, intensamente. Atención, mujeres, porque viene una de ustedes sobre este escenario. Así es. Y trae algo muy importante para Viña, el talento joven y también el humor. Así es, porque una mujer que ha trabajado para estar en este escenario está nerviosa. Ella quiere presentarle lo mejor de la rutina a ustedes, a todas aquellas que nos acompañan y a todos quienes están presentes aquí en la Quinta Vergara y nos ven también a través de las señales asociadas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Natalia Valdebenito. ¡Eso! ¿Cómo están los monos? ¡Muy buenas noches! Muchas gracias por controlar su calentura con el manso vino que acabamos de ver. ¡Mijito rico dijo mi nombre! Say my name, say my name. Amigos, amigas, estoy muy contenta de estar acá. Me metieron mucho susto con esta posibilidad. Y la verdad es que me pintaron a este público como si fuera un demonio. Y yo sé que es un monstruo nomás, ¿no? Lindas, preciosas. Y la verdad es que, honestamente, nueva no estoy. No es primera vez, ni la última que me coma, ni que me coma un monstruo. He pasado por varias, tengo que ser honesta. Y, bueno, yo creo, he visto los shows de mis compañeros, los cuales estoy muy contenta que les haya ido bien. Escuché muy atentamente todas sus rutinas y me preocupa la forma en cómo yo pueda expresarme. Entonces, yo siento que los chilenos somos más o menos desconfiados. Nos cagan igual, pero somos desconfiados. ¿Cachai? Uno siempre anda viendo como la mala onda. Pero el rollo es que, a ver, hay una época en la vida en que uno anda media loca. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo para no cagarla tan rápido? Yo la cago luego, a mí me echan. De todos lados. Pero a ver, ¿cómo? ¿Sabéis que yo no me voy a censurar? Yo a mí misma no me voy a censurar. Ni a ustedes tampoco. En una parte de mi vida... La zorra, eso me excita. En serio, me remoja, loco. Me remoja, me repone. Estoy remedicada. No, mentira. En una época de mi vida, y esto no me voy a censurar, fui bien putaza. ¿Sí? Putaza. Esa cuestión cuando uno echa la chuña. Y de repente uno no tiene sexualidad y dice, ya, bueno, hoy día salgo a cazar nomás. Hoy día lo que caiga. Entonces, bajo esa premisa, la verdad es que uno se va encontrando con mucho prejuicio, con mucha gente que te dice o que opina. El poto es mío y la gente opina, yo no entiendo. La cuestión es que en esta volada de ser yo misma y todo, de buscar historias, de buscar hombres, no necesariamente el hombre de mi vida, pero hombres, me metí con cada pastel. Y ustedes, yo creo que saben de eso. Yo soy la Virginia de María de la repostería, weona. Me la sé toda, loco. Me agarré cuanto weón había, pero básicamente para aprender. Entonces, conocí a mucho pastel.
Pero hay pasteles conocidos, por ejemplo, Gustavo Boon, pastel, po. O sea, de pastel, ¿cachai? Jadwe, pastel. Benjamín Vicuña, caliente, pero pastel, por loco. Con todo respeto, colega, pero oiga, controlela, pues. La pichula loca. ¡Qué padre! A mí no me ha tocado, ¿ah? ¿Eh? O si no, yo estaría calladita. No, en serio, yo de haber sabido había agarrado algo, pues. De haber sabido que era fácil. Bueno, y otros pasteles, por ejemplo, Martín Larraín, pastel con suerte, ese weón. Y Felo, supongo que a él la weá. Oye, qué suerte. Yo me controlé de tomarme algo allá adentro porque si manejo, cago, mi papá valga yapa, si no. ¿Qué hacer? No me va a salvar, ¿cachai? No tengo el papá del loco. Hoy hace frío, ¿no se nota? Me preocupaba esa weá de salir así. ¡Hola! ¿Cómo están? La cosa es que se reconoce un pastel porque la caga en el momento preciso. No antes, no después. Preciso. Vidal, por ejemplo, Arturo Vidal, yo sé que a ustedes les encanta, es un prócer del fútbol, más de algún huevón. Yo te voy a explicar. Arturo Vidal la super cagó porque dos días antes de jugar se pegó un choque en esa lancha horrible de auto que tiene. Y después sale en un video como si nada. Yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía. Tantemos bien y todo el mundo lo perdonó. ¿Cachai? Lo perdonó, sobre todo los hombres. Y costaba mucho pelarle al weón. Uno entraba en onda así como, oye, ¿qué opináis que el Vidal? Y lo, no sé, tiene que jugar, no, tiene que jugar. Y uno, pero loco, ¿no queréis pelar? ¿En serio? Pelemos. Y cuesta N pelar con un hombre. No saben pelar. Uno les dice, oye, ¿qué opináis que el gallo se cagó a la galla? ¿Y uno qué te dice? Ay, no sé, no caché. Y uno, pero ¿cómo no hay a cachar? El gallo se cagó a la galla. ¿Cómo no tenía una opinión, loco? Ay, no sé, te preocupáis de pura weá. Son weá, son opinión. Son opinión. Por ejemplo, caso cotidiano. Muchas gracias. Esto recién empieza acá, bro, calmado. Yo quiero saludar a todos los que están ahí arriba, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo se pasa ahí arriba, cabro? Mejor que aquí abajo, porque estos güeyes están todos sapeados, nadie puede fumar marihuana, ¿cachai? El cambio de arriba, métale quemando, métale quemando. Si no se comparte es vicio, ¿ah? Así que traigan para acá. Y la cuestión es que en caso cotidiano, por ejemplo, yo le digo a mi pololo, a mi pareja, al agua que me esté comiendo, al gallo que está conmigo, yo le digo, el sábado vamos a ir al cumpleaños de mi mamá. Esa guay es importante, pues, el cumpleaños de la mamá de una, ¿cachai? Y tú empezás el lunes a decir, bueno, el lunes vamos a ir el sábado, acuérdate, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Arroz, choclo? ¿Qué hago? Y el guay me juega con unos huevos. Tú transmitís toda la semana para que él no diga que se le olvidó esta situación. Martes, hoy es el cumpleaños de mi mamá. Miércoles, hoy es el cumpleaños de mi mamá. Y resulta que el viernes al huevo le viene como el ahogo y quiere salir. Dice, ay, no, ay, quiero salir con los cabros. Ya, pero ándate, piola. Sí, piola. Muerto, curado, tipo 6. Al otro día no se puede entrar. Entonces, ¿qué hace una? Lo ve ahí con terciana en la cama. Le viene la mala a una, po. Va igual nomás, weón. Va igual, ya te abrí la ducha, va igual. Vaya igual y ya, vaya igual y suelta el auto, rápido, rápido, rápido. Abre la ventana, weón, va y pasado, comete, ya, puta que la cagáis, weón, puta que la cagáis, weón. Ya cállate, weón, cállate, cállate, llama al arroz que me decidí. Ya, no va. Llegáis al cumpleaños, lo dejáis sentado porque no vale nada, ni un aporte. Y todos preguntan, oye, ¿qué le pasa al weón? ¿Qué le va a pasar a este weón? Y el weón así pidiendo, vámonos para la casa. ¿Y qué? No nos vamos a ir, nos vamos a quedar a tomar once, vamos a la losa. ¿Por
Que da rabia, por loco, da rabia, ¿cachai? Le dije a ese weón que teníamos el cumpleaños y llega curado. ¡Pastel, por loco! ¡Pastel! ¿Cachai? Yo me he dado vueltas por... A ver, como les dije, no estoy... Hay que... ¿Qué vamos a decir? O sea, una raya más para esta cebra. Y yo creo que todo el mundo es un poco así, ¿cachai? Porque la verdad es que uno por amor, sobre todo mujeres, por amor uno hace cada cosa. Uno se aguanta cada peo. Hoy a las 2 semanas pololeo, sabaneo seguro. ¡Una reprimida! Tú te guardáis un peo un año. De repente uno no sabe por qué tiene un dolor en el hombro y es un peo como del 2012. Y está ahí así en ese, como, ¡ay, qué onda! Y claro, ellos son los hombres, yo los admiro, bueno, la libertad que tienen para cagarse en todos lados es maravilloso, para echarle la culpa al del frente, no tiene ningún problema. Oye, una libertad, ¿cachai? Es bonito. Sobre todo, yo no entiendo eso que como tipo en la noche, el gallo se tira un peo y luego de eso te abraza. Pero sabéis que uno es tan necesitado que uno dice, bueno, pasá peo, pero amada. ¡Pasá peo! ¿Por qué? Porque uno debería decir... Pararse, pues imagínate, a las 4 de la mañana te zampan un peo. Uno debería prender la luz, oye, qué guay, guarda tu peo, loco, si tu peo es tuyo. ¿Cachai? Yo toda urgía me voy a tirar el peo al baño y uno se va a tirar el peo al baño y llega al baño y no se lo tira, ¿cachai? Como, me lo llevo. Se chingó la wea. Por guardarse los peos, pues, ¿cachai? En un ambiente así, en todo caso, tírense peor nomás. Saquémonos la ropa, chupémonos los cuerpos. Yo encuentro que está todo pasando. Bueno, por culpa de esta retención constante, existe este fenómeno llamado tránsito lento. Cuidado, yo no quiero ofender a nadie. Yo no voy a decir aquí, oye, que levante la mano la que no ha cagado. No. No. No lo voy a hacer. Porque probablemente aquí hay alguna compañera, mujer, que no caga como del 18 de septiembre. Pero sabéis que este tema antes era súper piola, antes era muy piola. La gente como que, si no cagaba, solo ella sabía y una amiga más. ¿Cachai? La loca iba al baño, uno la esperaba afuera, la loca salía, te hacía con una carita, no. Y uno, no importa. ¿Cachai? Como ya, no cagó, no importa. En cambio, de repente, como que todo el mundo se enteró que la mujer no caga. Se supo. Y empezaron a inventar productos, hasta cremas para la cara, para cagar. Y una dijo, oye, yo no cago desde septiembre, por supuesto que me compro todo lo que haya. Pero le resulta que le pusieron tránsito lento, ¿cachai? Le pusieron nombre a la weá. Y es difícil el rollo, pues imagínate andar lleno de caca. Después, oye, que anda acuática, ¿querés saber por qué? Sí, por loco, si cagar igual te caga la cabeza. Por. Obvio, que envidia el hombre que se está terminando de almorzar y está parando a cagar. Que envidia. Me dice, todavía no termino, espérate, todavía no termino. Puta, qué rabia, qué envidia. La cosa... Lindo. Rico. La cosa es que el tema del tránsito lento es cuático porque... han puesto en evidencia, por ejemplo, cosas que son falsas. La publicidad no nos hace nada fácil la vida, sobre todo a nosotras las mujeres. ¿Cachai? Ponen a mujeres que en su vida han estado hinchadas. Su vida. Con todo respeto, Diana Boloco. Nunca. Sí, pues loco, ni embarazada se ve hinchada, po. Yo me veo más embarazada que cuando la loca está embarazada y yo no estoy embarazada, po. ¿Cachai? Es raro eso. Y también nos han convencido de que si uno no ha ido al baño, no puede hacer nada. ¿Cachai? Se va como, hija, vamos al mall. No puedes, que aún no voy al baño. Amigas, nosotros sabemos, si fuera por eso, ¿ah? Muchas no estarían acá. ¿Y qué hace uno heroicamente? Se lo lleva a la pega.
Si tenéis mala cueva, te lo voy a ir para la casa. Y así podéis pasar 9 días, ¿cachai? Y el estrés empieza a llegar a tu cuerpo y es cuático, porque uno siente que hasta que huele a mierda, no sé, una cosa muy rara. La cosa es que, claro, el tema del tránsito lento también hemos aprendido. Porque, por ejemplo, es un tema genético. Boloco Cecilia tampoco caga. La familia Boloco entera no caga. Eso ya lo sabemos. ¿Sí o no? Ahora, en el caso de Boloco Cecilia se entiende más porque con todo lo que ha comido cualquiera se tranca, ¿o no? Yo quiero que sepan que yo admiro mucho a Boloco Cecilia y espero que si ella me está viendo, quiero que sepa que la admiro N porque tiene el superpoder de ponerse la pierna en la oreja. O sea, yo ni curá ni caliente puedo. Lo he intentado, ¿cachai? Lo he intentado, seguro que sí, pero no puedo. Y eso que soy mucho más joven que Boloco Cecilia. No quiero decir con esto que ya sea muy vieja, yo quiero decir que con esto que soy muy joven. El rollo es que a mí la vejez me está llegando y yo la siento. Y la siento porque me siento vieja, ¿cachai? ¿Y cuándo me siento vieja? Cuando empiezo a ver a las cabras jóvenes. Que está llena de modelos atrás y weá. Te ponen una modelo al lado. Y yo parezco la mamá, un homeless al lado. Y uno empieza a decirle mal a la weá. Ya se te va a caer, weón. Ya se te va a caer. Ojalá sea aquí, weón. Ojalá sea aquí. Porque ofende, ¿cachai? Porque más encima con el tiempo uno empieza a tener pechuga en otros lados. En la espalda, por ejemplo, yo tengo 2. Hago así, pa, teta. Pa, teta. Tengo acá la del juicio. Tóquensela, ¿ustedes también tienen? Y ¿cachai? Que la vejez es cuática porque es una presión social. Uno no puede evitar envejecer. Pero la tele es cuática porque más encima ahora te están haciendo un plano aquí, heavy, primer plano que se te nota, pero hasta la cicatriz que te hicieron hace como 1000 años atrás. Y la gente de la tele se urge, po. Toda esta gente que está acá se empieza a poner Botox, po. Y yo les quiero decir a todos mis amiguitos famositos que usan Botox, que tengan cuidado porque se empiezan a parecer entre ellos. Ignacio Gutiérrez está igual a Francisca García Huidobro, weón. Y Francisca García Huidobro le quedan 2 sesiones para parecerse a Paulina Nin. Cuidado con el Botox, amigos. Mucho cuidado. Pero es heavy la presión social de todas las cosas. Y yo, aunque sea este lugar un lugar difícil para hacer humor, aunque nosotros los comediantes, seamos expuestos como carne para el monstruo, yo voy a decir igual que soy feminista. Mira que cuático, ¿ah? La gente aplaudió. Fíjate que en otros lados, silencio total o me pifea, weón. Ahí nos faltó el weón que pifió. Y eso, y te voy a hablar a ti, aunque no sepa dónde estás, amigo. Porque tu problema, yo lo conozco. Tú no conoces el concepto, amigo. Lo más seguro que estás diciendo, feminista, pero ¿cómo? ¿Feminazi? ¿Pero cómo? ¿No es lo mismo acaso que el machismo? Porque el machismo... Mira, weón, te lo explico en cetáceo para que me entendáis. El feminismo. El feminismo lo que quiere, y esto nos sirve a todos, es la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres y lo que se les ocurra. Y lo que queremos, básicamente, para que entiendan, para que el weón que no entendió entienda así básico. Que nos dejen de pegar, que nos dejen de agredir, que nos dejen de faltar el respeto en la calle, que nos dejen de subestimar, que nos dejen de acosar, por supuesto, que nos dejen de matar y que nos dejen de violar porque no está bien visto, ¿ah?
A nosotras nos enseñaron a ser señoritas, pero a ustedes no les enseñaron a no violarnos, una hueá muy rara. Espero que les haga sentido. Pero ¿sabéis qué? No, calmado. Si igual tengo mis reveses. Muy en el terreno de lo normal, eso sí, ¿eh? A veces, pero a veces sí, soy celosa. Pero celosa normal. Paranoia normal, inventar weá normal. Lo que pasa es que él no entiende que lo amo, ¿cachai? Que lo amo y lo quiero aquí, weón, aquí, amarradito, weón. Y es heavy porque los celos cuando te atrapan, yo sé que ustedes no son celosas, solo yo. Cuando te atrapan los celos, es cuático porque te invitan a un lugar público y se supone que lo vaya a pasar bien, ¿cachai? Y tú estás ahí, el weón te está bailando y te hace, weón, de ahí, ¿verdad? Y uno así como concentrado, ay, ya, calmado, si yo estoy concentrado en el entorno aquí. Tratáis de cacharlas todas, ¿cacháis? La puerta, la maraca, todas, tenéis ojos en la espalda, loco. Entonces estáis bailando y la weá, y de repente, oye, mira, te voy a presentar una amiga. Porque honestamente, a mí, ¿qué me importa esa yegua? ¿Qué me importa? Lo más seguro es que tuvo sexualidad con ella y ahora están disimulando. Si yo me doy cuenta, no soy loca. ¿Qué te pasa? Ya me viene a presentar a la amiga y la buena me habla. ¡Ay, ay, 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 ay! No te escucho, loca, no te escucho. Habla con mi mano. ¿Cachai? Entonces ya se fue la loca, la maraca está ahí, la puerta está ahí, la amiga está ahí. Estáis bailando, todo controlado. Pa. Y de repente el guante dice, oye, es que quiero ir al baño. Impacto en el rostro. ¿Al baño, loco? No, la del baño no me la voy a hacer a mí, loco. No, una para los vivos nomás. ¿Qué al baño? El bomba al baño y vos que hay loca. Loca, tú decís, no, me va a cagar. Pero normal. Y va al baño y vos te pasáis rollo, miráis para allá. ¿Y qué? Me está cagando. ¿Cachai? Lo vaya a buscar porque no te atreví, ya te ganó. Lo vaya a buscar al weón, lo vaya a enfrentar, toda chora, weón. Y el weón ahí afirmando, weón. Si no salva a nadie. Si eres tú la que pone ahí tanto valor, ¿cachai? Que agradezca al weón que se haga una piedra en los dientes. Y se está arreglando su weón y te dice, ¿y tú qué? Y ahí viene una frase maravillosa, que yo me haría una polera con esa weá. ¿Y vos creís que soy weona? Y acá. Y empieza la discusión. Y el weón, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué? Y aquí yo voy a citar a mi amiga Natalie Niclú, que lo dice tan bien. Discutir con un hombre es la weá más complicada que existe, weón. Porque uno habla media hora. Mira, ponte en mi lugar. Mira, no, lo que pasa es que yo. Mira, lo que pasa es que tú. Mira, no, que yo te voy a dejar. Porque ponte en mi lugar. Porque mira, yo te voy a explicar. No, mira, lo que pasa es que, mira, si tú pensáis bien, porque te voy a dar un ejemplo. Mira, ponte en mi lugar. No, lo que pasa es que la weá. Porque mira, pero ponte en mi lugar. Porque mira, yo la otra vez te escuché. Porque media hora uno les pregunta, oye, y ya, pero dime algo. ¿Qué te dicen? ¿Qué querés que te diga? Cara dura, loco. Cara dura. Inventé mi propio argumento y ahora tengo que inventar el tuyo, weón. Flojo culiao. Piensa, weón. ¿Qué volá? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿En qué estuvo ese weón todo este rato? Murió. Porque cuando uno pregunta, oye, ¿qué estoy pensando? ¿Qué dicen ellos? Sugiero creer, yo creo que de verdad a veces, gracias. Yo creo que de verdad a veces ellos no piensan nada, están muertos. Y se murió el huevón, resucitó, ¿cachai? Vuelven a la vida, una hueá muy rara. Y resulta que las peleas son distintas. Por ejemplo, pelea entre hombres. Pura amenaza. ¿Qué, weón? Ven para acá, la weón, saca la lluvia. Oh, ven, boy.
y uno al lado así como primero asustada y después, chucha, ¿a qué hora los combos? En cambio, la mira la tenemos clara, pues uno va con la boca clara. ¡Oye, mira qué, huepa! Ahí, clarito. Con la cuestión de los celos normales, de repente salir en privado es mucho más fácil, ¿cachai? Como ya vamos a comer, ya. Entonces tú te preparas y decís, voy a tomar menos. Un pisco sour no va, porque si no me pongo muy creativa. Sí, pues uno empieza a inventar weas. Normal, pero empieza a inventar weas. ¿Cachai? Y vaya a comer y ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Bien, ¿todo bien? Salud, salud, ¿todo bien? ¿Todo bien? Tú controla, ¿cachai? Controla, controla. Y de repente, ¡oh! ¡Garzona! Igual veo N onda. De más que hubo sexualidad. Pero están disimulando. No importa, yo me comprometí hoy día a portarme bien. Pero aquí tenía tragando la weón, ¡no! Porque sacó papas fritas de no sé dónde para darle al weón, si yo me di cuenta. ¿Qué? ¿Vos sí, vos crees que soy weona? No, pues loco. Entonces ya, ¿y cómo estáis? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, salud por ti. No, por ti. Toda esa bola. Y ya, pero tú atragantá con la garzona, ¿cachai? Y te vais para la casa, vais en el auto, ¿cómo vais? Bien, mi amor, bien, ¿y tú? Abrí la ventana para ver si te llega viento. No pasa nada, no pasa nada, no te podéis sacar a la buena de acá. No podéis, no podéis, no podéis. Llegáis a tu casa, te vais a sacar la ropa, te ponéis pijama, porque en este país culiao no se puede dormir a poto pelado por los temblores. Con la ropa ahí, donde yo te vea. No te ponís pijama y así la típica puto enojado. Por supuesto que él no entiende. Y uno ahí aprovecha, ¿cachai? Y uno ahí aprovecha y le dice, anda, voy a ir a la garzona. Mi socio se acuesta sin entender nada porque no se da el trabajo y uno en la mañana despierta así como, yo estaba enojado por algo. Vaya a mear. Y es como, yo estaba enojada, puta, quiero seguir enojada, ¿por qué era? Tú tenés la sensación de estar enojada, pero no sabés por qué chucha. La cuestión es que si uno ha sido o es celoso, es básicamente porque en algún momento de su vida uno fue malo. No ustedes, yo. ¿Ok? Yo en algún momento de mi vida, como les dije, voy en putaza. Sí, yo la tenía libre, como la vida era soy, la vida soy. Entonces, en un momento de mi vida fui canalla, mala mujer. Mala, 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 mala. Mira, a todos los hueones, mala. Mala, por loco. Mi pololo estaba mirando para allá y andaba agarrando para acá. Ay, qué bueno. Obvio, la vida soy, solo se vive una vez, ya lo dijo Azúcar Moreno. Siguiendo la filosofía de aquellas mujeres, hice un manual para la mujer para el que quiera ser canalla. Yo sé que a usted no le interesa, la gente que está viendo en la casa tampoco, porque la canalla soy yo, pero hice un manual. Regla número 1 de la canalla. La canalla no alega. Difícil la hueá, ya se quedaron todas calladas. Todas, ¿cómo no alega? ¿No alega? ¿Yo qué hago sin alegar, hueón? Me quedo sin aire. ¿Cachai? Entonces, pero la canalla no alega porque es amante, entonces calladita. Por ejemplo, tú quedaste de juntarte con él el día jueves, desde el día lunes que andáis, te vaya a depilar, no te duele, con diseño. Hazme un rayo, loco, hazme un rayo. ¿Cachai? ¿Estáis feliz, po? ¿Estáis feliz? Entonces, como estáis en esa, te llama, por ejemplo, tipo jueves, que es el día que te tienes que juntar, a las 2 de la tarde, para decirte que canceló la cita. Todas se pusieron tristes. Sí, weón. Se te llegan a salir los pelos de nuevo de la tristeza. Ah, así mismo. ¿Cachai? Pero uno, ¿qué hace? Disimula. No, no te preocupes, todo bien.
No, todo bien, todo bien. Que nunca sepa que tú después de colgar lloras en posición fetal. ¡Ah! ¡Lo amo! ¡Me duele el alma! Que nunca sepa. Y si usted quiere alegar, hágalo en este tono. No sé por qué, pero al hombre le encanta que uno hable como weona. Te juro, tú le decís, no vaya a venir. Me eché tu celular, lo eché al water. No va a pasar nada, le encanta que uno hable así. Sexy tonta. ¿Qué juega tenía en la cabeza, ordinario? Regla número 2. La canalla es entretenidísima, fantasilandia hecha mujer. El jugar, pues bueno, jugar, si la vida es hoy. El hueón te dice, oye, tírate a poto pelado desde allá arriba y cae en la... ¡Oh, vay nomás! ¿Qué, weón? ¡Vay nomás! Tenés vértigo, no importa, no importa. Ya, ya, vamos, vamos, vamos. Si te dice, oye, disfracémonos de weón, aunque te dé vergüenza, tú te disfrazáis. De lo que sea, Barney, Chanchapema, lo que sea. Lo que sea. Entretenidísima, fantasilandia hecha mujer. Regla número 3. La canalla nunca llama por teléfono. Silencio otra vez. Todas, ¿cómo no llama? ¿Cachai que a mí no me respondía a los dos check? Y yo estoy, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Imagínate no poder llamar por teléfono. Tipo 3 de la mañana cuando te viene la nostalgia, te acordáis que vais a dormir sola. Estáis curá con la amiga y le decís, qué guay, lo voy a llamar igual nomás, por. Si total me lo como ya, po. Y la amiga al lado, no llamé. Y uno, ¿qué? ¿Vas a poner de parte la mina ahora? Y la amiga, no llamé. Si la amiga con ese ímpetu no logra detenerla, usted se hace la lesa. Porque lo más seguro es que si llama por teléfono, le conteste la galla. Porque la mina es mina, ya cachó, si es inteligente, igual que vos. ¿Ya percibió la fuga de energía? ¡Obvio! Y está durmiendo en la cama, con un ojo acá, con un ojo duerme y con el otro en el celular. Y ya se sabe la postura, la, no sé, la frase corporal, hasta kamikaze, para pasar por arriba, el loco que no se cuente, sacarle el celular, ¿cachai? Y lo más seguro que te conteste ella. Si te contesta ella, vos te hacís pasar por una casa comercial, por una colombiana de un call center. Lo que sea, hija, pero usted no la tiene que descubrir, ¿ok? Regla número 4, la más importante, la más terrible. No se dice nunca. Aquí hay alguien que sabe. Yo creo que muchas de ustedes saben. La canalla, la amante, nunca dice, te amo. Nunca, bueno, y se sale, que es lo peor, se sale. Se sale hablando por teléfono, ya, chao, sí, ya, chao, te amo. ¡Oh! ¡Ay, mierda! Ojalá haya pensado que dije, te llamo. Y al otro día, como si nada, hola, compadre, ¿cómo estáis? Pa, 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 pa. Que no sepa, que no crea. ¿Cachai? Y la otra parte en la que sale es cuando está ahí teniendo sexualidad. Imagínate ahí plena, ¿ah? ¿Eh? Plena, pues, plena, sentís que está ahí hasta tonificada. Y de repente te suena, va desde acá y dos. ¡Te amo! Primero vaya a sentir un pito en el oído así. Luego que recuperes la razón, empezás a llamar todo. Y los niños del mundo, y la flor y la fauna, y esta almohada también la amo. Te tiráis un pedo vaginal, lo que sea, pero zafai. ¿Ok? Hay dos tipos de amantes. Está la nanay. Aquí le digo la nanay. Esa que cree que la van a elegir. Potita, el weón tiene 15 perros, como 8 hijos, y la va a elegir a ella. Ay, nanay. Pero y al otro lado, el otro extremo, está la zorra.
esa que sabe lo que quiere, maleta. Y lo tiene aquí. Sabe que el sábado el tipo se va a la plaza con la familia, con los hijos, con el perro y se va a pasear para allá. Pasa en bici, la weá que sea, pero para puro molestarlo, ¿cachai? Mi invitación es que no lo hagamos, que no nos caguemos entre nosotras, porque si al menos tienen dos cabezas, que piensen con una, ¿o no? No sé, esa es mi idea, al menos. La cosa es que... ¡Ay! La cosa es que, analizando todo lo que se podría hacer en este escenario, además de mostrar mi trabajo, por supuesto, no me quiero quedar atrás de un análisis nacional. Me sobo las manos, las tengo más frías que la cresta, ni la siento. Terrible esta weá. No, ¿de verdad no se me nota? Estoy preocupada por los pezones, que en serio. Qué lata, ¿cachai? Así asomado. Esta foto va a quedar para el resto de la vida. Entonces, imagínate una foto con un pezón. No, no elijan esa. ¿Verdad? El análisis, por lo menos para mí, es que el año pasado, y yo no sé cómo definirlo con una palabra mejor, el año pasado fue un año culiao. Un año culiao, empezamos con los de Penta, que por un lado era hermoso y atroz. Nos estábamos enterando de algo terrible, pero veíamos a dos empresarios de los más pitucos entrando a la cárcel. Díganme que esa no fue bonita. Ahí lo bueno. Cagando todo en el mismo baño. Cuando el baño de Dela no es como de este porte. Imagínate que lo quiera cagar con lo otro, así. Oye, ¿se desocupó el Hugo Bravo? Está cagadiondo ese weón. Pues. Problemas reales, pues, de la gente real. Después vino Soquimich, donde nos enteramos que al final todos los weones eran lo mismo. Después vino el caso Cabal, que aquí, puta, elijo el año. Pifelo nomás, weón, eran lo mierda. Es que es verdad, weón. ¿Cómo tanto? ¿Cómo tanto? Aparte que todo el mundo, claro, quiere que la mamá se haga cargo, pero yo me pregunto, ¿y dónde está el papá de ese weón? No es ni presidente, loco. Yo hago un llamado. ¿Dónde está el papá de Sebastián Dávalo? También tiene que dar explicaciones. Porque, puta, si estuvo ausente, al menos culpa del weón también es, po. Pero sabéis que todas las familias tienen un hijo cacho. En la mía soy yo. ¿Cachai? Sí, pues sí, todas las familias hay un hijo cacho. Por ejemplo, en la familia Piñera, Sebastián Piñera, el hijo cacho. ¿No? ¿No era ese? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No hay que... ¿No saben ustedes? ¿No saben? A mí lo que más me parece extraño es que ahora dos personas, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, se quieran presentar a la reelección. ¡Qué ordinario! ¡Qué ordinario! ¿Dónde? No sé dónde está la cámara, pero yo lo voy a hacer a Lagos con el mismo dedito que usó él hace un tiempo atrás, que muy bien que lo usó, ¿ah? ¿Eh? Yo también lo uso de repente. Sí, pues cabras, sí, y a veces... El celular vibra, pero igual da la cosa, bro. Yo le voy a decir a Lagos con este mismo dedito y a Sebastián Piñera con este otro que no se presenten de nuevo. No los queremos de vuelta. Basta, no hay nada más que vender. ¿Ok? Bueno, todos lo han dicho, las catástrofes de este país, bueno, uno no sabe para dónde ir, va para el norte, todavía está temblando, la gente que está en La Serena ya no puede creerla, no puede tomar té, no puede hacer nada. Están todo el rato, pero está temblando de nuevo, yo no podría vivir allá. Oye, un saludo para la gente de allá, loco, hoy día tembló como 3 veces. A toda mi gente del norte, Iquique, Arica, Antofagasta, por supuesto que sí. Lo pasan mal, bueno, imagínate vivir en Arique, Quique, que todo el rato así va a quedar la cagada, va a quedar la cagada, va a quedar la cagada. Es cuático. Y más encima, en este país, que es un tajo en el mapa. Si ustedes miran el mapa mundi, Chile es como... Pero ahí,
todas las placas. Ahí. ¿Cachai? ¿Cómo tan mala cueva? ¿Cómo tan mala cueva? La cosa es que el año 2015, por lo menos para mí, fue un año culiado porque murió Pedro Lemebel, se nos fue. Murió el Mamo Contreras sin pagar ni uno. Así es, así se va la gente a la cárcel, así se va la gente a la muerte sin pagar nada. Pasaron muchas cosas que a lo mejor uno dice, oye, qué onda, como decían los amigos antes, el año del pico en el ojo, que uno dice, uy, qué tuerta, qué tuerta, qué tuerta. ¿Cachai? Chile, país ciego, ¿cómo no nos damos cuenta? La cosa es que en este país es difícil hacer todo, pobre. Todo. O sea, imagínense, ser soltera ya es un problema. No voy a preguntar si hay mujeres solteras acá, no, no, ¿eh? Pero hay diferencias entre ser soltera y sola. La soltera lo pasa bien. La soltera lo pasa bien. Hazte, te angustia y sin loli, te angustia y sin loli. La soltera lo pasa bien, la soltera está terapia, harta flores de Bach. La soltera ya cachó que si no se ama a sí misma, no puede amar a otro. La soltera pone en su estado de Facebook, quiero una sopa y un abrazo. Para mí esa web pico, no sé para ustedes. La soltera agradecía, se come el amigo que venga, lo que haya. Total, piensa, hay gente que no tiene qué comer. Pero resulta que a la sola se le apagan hasta los ventiladores. Porque nadie pregunta, andan en todos lados preguntando, ¿y dónde están las solteras? Da unas ganas de decir aquí, en Chubá, ¿y qué? ¿Vaya a arreglarlo, va? ¿Lo vas a solucionar? Nada, nada. Pero la sola, ¿quién va a decir dónde están las solas? ¿Te imagináis el team Pelagio Paco? A un costado así. Aquí. No pasa nada porque estar sola es dramático, pues, amigas. Es dramático porque es una sensación corporal, ¿cachai? Y más encima como que le empezáis a dar pena a toda la gente. En la pega todos te andan buscando un weón. Hoy te voy a presentar a alguien. No, ya no quiero nada. No, ya no quiero. No, pero si es, no, no quiero nada. Me han presentado viejos con onda, pendejos, desarrollados. Cualquier lecera, me los como todos y no me satisface nada. La soltera ya se aburrió. La soltera lo único que quiere es amor. Y anda por la vida ahí como perra envenenada. Don el Pelagio Paco. Y claro, se le nota en los ojitos lo que le falta. La cosa es que la soltera, imagínate, cuando le invitan a un carrete y ella dice, no, o sea, es que ya no quiero ir más. Pero en el fondo de su corazón se pregunta, ¿y si ahí está el guachito solo? Ese guachito solo que necesito. Ponte tú, termináis yendo al carrete, po. Igual vaya al carrete. Y decís, ya, bueno, ya, filo, voy. Voy al carrete, qué guay, voy. Vaya al carrete, puras parejas. Las feas culias tienen pololo. Puta, ¿y qué así? Carreteáis nomás, po. Ya, ya, denme todo lo que haya, todo lo que haya. Y la verdad es que para el carrete hay categorías, ¿ah? ¿Eh? Hay categorías. Porque hay algunos que son buenos para el copete y hay otros que son buenos para los pitos. ¿Mm? A la gente que es más buena para la marihuana siempre como que la enjuician más. Yo no quiero defender la droga ni hacer una apología al respecto, pero díganme usted, en media hora un curado bota un vaso, le hace jugo a la polola y pelea con un hueón. Media hora. En media hora un volado mira una pared. ¿No hace nada? Y en su mente pasaron 3 horas. ¡Magia!
¿Cachai? ¿Para qué vamos a molestar al volado? ¡Obvio, po! Pasen para acá. La cuestión es que ya, tú decís, ya, filo, voy a chupar nomás, y ya me la del cuello, me la del poto, filo, ya. Ya estoy aquí, ya, ¿qué tanto? La llené, si te ponía a chupar, viene la hora de irse, y veis que todos están, ¿quién la lleva? ¿Quién la lleva? Y uno sabe ya, porque uno tiene su taxi amigo de soltera. Su aplicación, si uno es soltera pero no huevona. Entonces uno está ahí con la aplicación, y te dicen, no, nosotros te llevamos, ya, bueno, ya estáis curá, ya, que mejor te lleven. Termináis sentada en un auto atrás, como la guagua. Te pones el cinturón porque no te vaya a pasar en una hueá. Sola, ¿cachai? Vais curá. Esa cuestión que vais tan curá que no sabéis si el auto va para adelante o para atrás. ¿Cachai? Esa hueá como, ¿y para dónde va el auto? Todo eso. Vais ahí, amarrada y como, ¿cómo vais? Bien, bien, bien. Sola, pues no pica nadie, ¿cachai? Nadie, nadie, nadie te está llamando, nadie te dice, oye, ven a mi casa, ni una hueá, nada, 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 nada. Entonces tú ya te vas sola para la casa, derrotada para la casa. ¿Cachai? Estás en esa, en toda esa situación. Y te bajáis del auto, humillado, weón. Chao. Te despedí, vaya a tu puerta, no se van, para que no te pase nada. Y uno pensando, puta, váyanse, weón. Por último, para que me asalten, no sé, un portonazo, algo. Entráis a tu casa sola. Tu casa sola. Todo solo, todo solo. Ponís radio, tele, toda la weá, ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido, qué ruido, ¿cachai? Persona, presencia. Llegáis a tu pieza, veis tu cama de dos plazas que te compraste con mucha esperanza para hacerla zumbar. Y estáis usando una placita, una. Una estáis ahí, weona, solita, una placita. Y aquí poní harta cosa, harto cojín, computador, cartera, harta hueva. La cuestión es marcar presencia acá, acá, acá. Que hay un topecito que la noche te diga, amiga, no estás sola, hay cosas. Te ponís pijama, ¿cachai? Poní el escalda solo. Vaya al baño, si tenés ganas de vomitar, te agarráis el pelito sola. Todo sola, todo sola. ¿Cachai? Que yo estuve harto tiempo sola y mi abuela todo el tiempo me decía, mi hijita. Yo no le decía nada porque tenía un cuello en el... Perdón, un pelo en el cuello. Así con el manso cuello. Bueno, ¿qué onda la vejez? Así con un pelo, mi abuela. Y ella me tenía pena a mí, porque yo estaba soltera. ¿Estáis weando? Tenía un pelo que ni siquiera lo podéis ver. ¿Te lo tengo que sacar yo? Y no se lo saqué. Le llega hasta acá. Obvio. Aparte que todo el mundo pregunta, oye, ¿y estáis sola? ¿Por qué estáis sola? A ver, si podemos conversar aquí. Yo quiero hacer una cosa. Yo amo la diversidad. Amo a todas mis gays, a todas mis lesbianitas preciosas. Arriba de las palmas, mis lesbianitas. Amo a todos, pero seamos concretos, la diversidad no está dejando ni un hueón. No está quedando nada. No sabía que tanto compartíamos el gusto por él. La cagó, unánime. La cagó. Y después te preguntan, oye, pero ¿por qué estás soltera? ¿Qué onda? Bueno, si hasta los gays son minos. Mino, una vez ve unas cosas preciosas y me dice, pero ¿cómo, weón, eso? Se está perdiendo. Ricky Martin, por ejemplo. Igual se notaba, pero no, po. No puede ser, mijito rico, ¿por qué no fue Montaner? Iluminada y eterna enfurecida. No, amigo, Montaner, Don Francisco, otro. Otro, eso quería decir. Estás regio, eso sí. Qué bueno que no fuiste gay, en serio. Mira, ahora que lo tengo acá presente, la verdad es que yo vengo haciendo este chiste hace mucho tiempo, ¿ah? Pero mirándote, estás papo. Gracias por tu sentido del humor, Ricardo.
No nos conocemos, ¿ah? Para nada. Estás súper joven igual. Ten cuidado que te vaya a parecer a Ignacio Gutiérrez. Lo pasé la raja. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, gracias. ¿Cómo nos representó también a todas las mujeres? Evidenció todo lo nuestro. Ella partió siendo una cabra chica, gritona, ¿se acuerdan? Yo la seguía desde ahí. Y hoy su humor se consagra sobre este escenario con ustedes, ovacionándola. Queremos escuchar muy fuerte a la Quinta Vergara porque con mucha solemnidad han estado escuchando el humor, las risas, el análisis de las mujeres, de los hombres, de la diversidad, de la política, de la televisión, de cómo somos. Nos evidenció, nos reveló. Vamos a pedirle que vuelva, ¿o no? Se está cambiando de ropa porque le dio frío, dice. Queremos que se escuche. Ahí está. Ahí viene. Empoderada en este escenario. Yo no creo para nada. ¿Sabes lo que creo yo? Que no tenía un pelo de huevo. Yo creo que eres brillante, eres genial. Tienes escenario, lo has demostrado más allá de nuestra frontera. ¡Talentosa! En México, en Venezuela, en Argentina, en toda Latinoamérica, donde también te están aplaudiendo. Disfruta este momento. Hoy nos reímos todos. Nos queremos seguir riendo también. Pero antes, por supuesto, ustedes se la entregaron, se la merece. Se la ganó Gaviota de Plata para Natalia Valdebenito. Su primera Gaviota de Plata. Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Con Carola Basta. Con Carola Basta. Usted está estupenda. Sí, con retención. No. No, le quiero agradecer a todo usted. Es súper raro todo esto. ¿Qué es lo que es raro, Natalia? Es raro. Es raro porque trabajo hace tanto tiempo, porque por lo general las cosas que uno dice no gustan. Porque es difícil hacerse respetar es difícil para las mujeres. Yo se lo dedico a todas las mujeres que han estado en este escenario. Maite Montenegro, Gloria Benavides, Vanessa Miller, Natalia Cuevas. De verdad que sí. Natalia. No, yo tengo que seguir. Déjenme ganármela, por favor. ¿Lo puedo hacer? Entonces, ¿puedo hacerlo? ¿Te la quieres ganar? Sí, entonces, me la quiero ganar. Ella quiere seguir. Entonces, que siga el humor con Natalia Valdebenito. Me la quiero ganar, poda. Oye, se pasaron. Es rara esta weá. De verdad que sí. Ustedes deben pensar que yo odio a los hombres. La verdad no, me gustan todos, o sea, no todos. Porque francamente hay algunos que la verdad hay que tener estómago para... Sí, a veces uno anda loca. Por ejemplo, en la fiesta de la empresa. ¿Ah?
cuando uno de repente le empieza a encontrar bueno al compañero que nunca se había dado cuenta, como compañero nuevo, así. Uy, esto contamino. Me gusta hasta lavaste el pantalón del weón. Son dos picos sour lo que te hicieron ver esta gran diferencia entre el gallo y tú, la cosa que tú con el gallo tenés que despertar en la mañana, po. Y ahí te despertáis a potito pelado en una casa que no es la tuya. Y tú decís, chucha, el de la fotocopia. Hoy que me curé. Hoy ojalá no despierte este huevo. Entonces empezáis a potito pelado a buscar tu calzón, porque es lo primero que se pierde. Yo no sé por qué. La cosa que a potito pelado tú así, ¿dónde está esta weá? Me voy a potito pelado nomás, filo, filo. Porque imagínate, te descubren en una casa que no es la tuya, un gallo que probablemente ni se acuerda quién eres tú, a potito pelado así, como un ladrón a potito pelado. ¿Cachai? Entonces, claro, tú estás ahí en esa situación, en la como de la vida fácil, digamos. Pero la verdad, yo tengo que asumir que en algún momento de mi vida también he vivido con gallos. Sí, bueno, oye, como les dije, yo tengo 16 años. Y que para mí el tema de la edad es hueveo. Yo tengo más cremas que amigos. Te juro. Crema para todo. Crema para... O me saludas en la mañana y paso cagando. Que hay que cuidarse, hay que cuidarse. La cuestión es que viví con un hombre que tenía la manía de dejar la ropa en el suelo. O él veía un cajón. Un cajón imaginario, una cómoda, un closet. ¿Ah? Al principio de la relación, cuando está todo bien, uno, yo te la recojo. Y tú hasta olís la ropa, ¿cachai? Cuando se queda algo del weón en tu casa, oh, yo... Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de... Me faltó Miriam, quería decirlo nomás. Ay, la weá, y tú lo olí, todo, está todo súper bien. Porque cuando estás enamorado, está todo bien, po. Harta sexualidad, tú andáis cansada, pero de pura cacha. Como, ¿qué te pasa? No, si estoy feliz. Imagínate qué precioso, pura cachita, precioso. Así uno quiere la vida, pues, ¿cachai? Lógico, que te miren y te follen, ¡toma! Tú te vas a ir para allá, ¡uh! Así es la primera etapa. Y el hombre, cuando se enamora, se ve precioso, pero empieza a ser guarrara. Empiezan a hablar como guagua. Uno se levanta de una noche llena de placer a hacer ese pipí tan fantástico de la mañana, ¿cierto? Como pipí feliz. Feliz hacer su pipí, ¿ah? Tu, 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 tu. Y el weón de la cama dice, ¿dónde va mi pecho? Y uno empieza a decir, ¿dónde se fue el semental y apareció este teletubi, loco? En serio. Hagamos el cambio del tiro. Preciosa, weón, preciosa. La cosa es que yo vivía con este gallo y yo todo el rato le decía en todos los tonos, al principio ya, yo te lo recojo. Después empecé con la advertencia, última vez. Y ya después al final, ah, recoge tu weá, no soy tu empleado. Ahí está toda la rumba ropa, weón, veo hasta figura en la weá. Como una loca de weá, po. Puta, es verdad, po. Y ahora todos supieron. Y me dieron hasta eso por eso. No, es una cueva muy rara. La cuestión es que se lo dije de todas las maneras. Recoge tu ropa, en buena onda se lo dejé en un post-it, una flechita, recoge tu weá, bacán, recoge tus cositas, recoge, todo, todo, de todas las maneras posibles. Y no entendía, po. Y yo me empecé a perturbar y digo, pero ¿cómo? Se lo he dicho en todas las maneras posibles, este weón no entiende. ¿En serio? Y ahí caché, ¿por qué repiten los goles, po? Porque no entienden, ¿cachai? Ahora sí que sí. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes. A los que están ahí arriba también, a los monos hermosos. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Me llevo lo mío. No, esta gente de nuevo. Viene haciendo humor desde hace años. Y Viña te quiso aquí en este escenario porque te lo merecías. Hoy quedó súper demostrado, Natalia, tu experiencia, tu talento, tu calidad, tu trabajo.
trabajo, tu templanza, tu aguante. Esto es para ti. Ella lo dijo. Después de 12 años, una comediante regresó y está en el escenario de Viña del Mar. Y una mujer nuevamente ha triunfado en este escenario. Ahora, haciendo comedia y llevándose todos los reconocimientos que el público de la Quinta Vergara puede entregar. Para ella, ese tema era